Hola a todos y bienvenidos a mi canal Video en Español. Sé que este audio es pésimo, pero es que el audio original era peor porque después de haber grabado todo este video me di cuenta que mi micrófono se dañó. Así que estoy trabajando con lo que tengo. Ojalá y no les moleste mucho. Pero bueno, esta pulsera es fácil. Vas a necesitar 8 hilos, 4 colores, 2 de cada color. Yo tengo morado, rojo, amarillo y azul. Y las vas a acomodar así como si estuvieras haciendo la pulsera chevron. Si no sabes cómo hacer esa pulsera, sí tengo un video explicando cómo hacerla. Es un video muy viejo, sí es de mala calidad, pero yo pienso que sí todavía se entiende. Así que chequen ese video primero. Y yo los tengo organizados así. De dentro hacia afuera, que es azul, amarillo, rojo y morado. Así que vamos a empezar. Vamos a agarrar el primer hilo y vamos a hacer un nudo hacia la derecha. Ok, al hilo rojo. Después de haber hecho ese nudo, vamos a agarrar el cuarto hilo. Creo que aquí se me enudaban los hilos abajo. Así que vamos a agarrar el cuarto hilo, que es el azul. Y vamos a hacer 3 nudos hacia la izquierda, ¿ok? Así que cuarto hilo, 3 nudos hacia la izquierda. Y aquí va a ser cámara rápida para que no sea tan largo este video. Después de haber hecho esos 3 nudos, vamos a agarrar el otro hilo azul o de derecha a izquierda, el cuarto hilo, y vamos a hacer nomás un nudo hacia la derecha. Ahora le estamos haciendo un nudo al hilo amarillo. De ahora en adelante, ese hilo va a ser nuestro hilo base. Eso quiere decir que vamos a agarrar los siguientes hilos o todos los hilos que están en el lado de la izquierda y les vamos a hacer nudos hacia la derecha a ese hilo amarillo, el que estoy agarrando. Ok, así que va a ser el siguiente hilo, que es el otro amarillo, y hacemos nudo hacia la derecha. Así. Después agarramos el siguiente hilo, que es morado, aunque ahí también se ve guinda. Bueno, le voy a decir morado y hacemos nudo hacia la derecha al hilo base, que es el amarillo. Después el siguiente hilo, que es el hilo rojo, y nudo hacia la derecha al hilo base. Y por último, el hilo azul, y hacemos nudo hacia la derecha al hilo base. Así. Ahora vamos a agarrar el hilo de la orilla, que está en el lado de la derecha, que es el morado, y vamos a hacer nudos hacia la izquierda a todos estos hilos, así como haciendo un candy stripe, ¿ok? Si no sabes cuál es el candy stripe, también tengo un video de cómo hacer esa pulsera. Así que al final debe de ser 7 nudos hacia la izquierda. Así que otra vez, cámara rápida para que no sea tan aburrido este video. Después de haber hecho eso, vamos a agarrar el hilo de la orilla en el lado de la derecha, y ese hilo va a ser nuestro hilo base, así como hicimos justo arriba antes del candy stripe. Es lo que vamos a hacer, pero con el hilo
rojo. O sea que es nuestro hilo base y con estos hilos los vamos a hacernos hacia la derecha al hilo rojo. Así que es nudo hacia la derecha con el hilo azul. Después lo dejamos a un lado y seguimos con el hilo amarillo. Recuerda de agarrar los hilos en orden para que te salga bien la pulsera. Nudo hacia la derecha. Después siguiente hilo. Y también se me olvidó mencionarles que el hilo morado que está ahí en el lado de la izquierda lo terminamos de usar por el patrón, como terminamos de leer el patrón con ese hilo. Después terminamos de usar estos dos hilos, después de haber hecho todos esos hilos nudos hacia la derecha. Ahora agarramos el hilo azul, que es el primer hilo del derecha e izquierda, y nomás vamos a hacer 4 nudos hacia la izquierda y cámara rápida. Ok, y terminamos de usar esos 2 hilos y estos van a ser los últimos pasos, o sea que el hilo amarillo que está justo en la orilla en el lado de la derecha va a ser nuestro hilo base. Eso quiere decir que agarramos el siguiente hilo, que es el morado, y le hacemos nudo hacia la derecha al hilo base, que es el amarillo. Así que nudo hacia la derecha al hilo base. Y terminamos de usar ese hilo. Y último nudo, que es nudo hacia la derecha, así, y eso es todo. Ya terminamos de leer el patrón y es fácil. Yo sé que empecé esta pulsera para que quede derecho ahí arriba, pero en realidad es nomás haciendo un candy stripe y luego hacer los nudos hacia la derecha, el hilo base, y luego otro candy stripe haciendo los nudos hacia la izquierda. Esa es toda la pulsera. Deberíamos de terminar con el mismo orden de hilos de como empezamos, que sí es así. Así que voy a repetir estos pasos otra vez para que ustedes vean que es nomás los mismos pasos, que es el primer hilo, hacemos nudo hacia la derecha. Después agarramos el cuarto hilo, que es el azul, y hacemos 3 nudos hacia la izquierda. Así que es 1, 2 y 3. Y después de ahí agarramos el otro hilo azul. Y el que está al lado, que es el amarillo, va a ser nuestro hilo base. O sea que vamos a hacer con el hilo azul nudo hacia la derecha al hilo amarillo. ¿Ok? Así que eso es lo que estoy haciendo. No sé qué tanto estoy diciendo ahí, pero bueno, ahí está. Después de haber hecho ese nudo, vas a agarrar el siguiente hilo, porque recuerden, ese hilo amarillo ya es nuestro hilo base. Así que nudo hacia la derecha con el otro hilo amarillo. Después lo dejamos a un lado. Agarramos el siguiente, que es el morado, y nudo hacia la derecha al hilo base. Y después el hilo rojo. Y nudo hacia la derecha. Muy repetitiva esta pulsera, por eso es muy fácil. Y luego por último el hilo azul. Nudo hacia la derecha. Justo así. Después vamos a agarrar el último hilo, que es el hilo morado que está en la orilla, y
vamos a hacer 7 nudos hacia la izquierda. Eso quiere decir que nomás estamos haciendo un candy stripe. Así que nomás 7 nudos hacia la izquierda. Después de hacer esos nudos, vamos a agarrar el hilo rojo y ese va a ser nuestro hilo base, o sea que vamos a agarrar los hilos de la izquierda en orden y vamos a hacerle nudos hacia la derecha al hilo rojo. Así que ahí está. Después, siguiente hilo, nudo hacia la derecha. Y si no se han dado cuenta, puedes nomás seguir haciendo eso. O sea, nudos hacia la derecha al hilo base. Y luego nudos hacia la izquierda, haciendo un candy stripe en la siguiente hilera. Ahí estoy diciendo que terminamos de usar ese hilo. Porque se me olvidó decirles antes. Así que estoy haciendo el mismo paso que hemos estado haciendo anteriormente. Después con el azul. Y por último con el amarillo. Ok, y terminamos de usar esos dos hilos. Si quieres, puedes seguir haciendo los nudos hacia la derecha con los últimos dos hilos, porque es lo que vas a hacer cuando estés repitiendo otra vez los pasos. Así que ahora vamos a agarrar el primer hilo o el último hilo, el azul. Y vamos a hacer 4 nudos hacia la izquierda. Ok. Y después, por último, el hilo amarillo es nuestro hilo base. Así que vamos a hacerle nudos hacia la derecha a ese hilo amarillo. Así que con el hilo morado, nudo hacia la derecha. Y después con el rojo, último nudo, nudo hacia la derecha. Y allí está, allí lo tienen. Esto es haciendo el, siguiendo el patrón 2 veces. Y ahí ya ves que se están como trenzando los diamantes. ¿Okay? Pero es una pulsera bien sencilla, es nomás candy stripe hacia la izquierda y después nudo hacia la derecha al hilo base en la siguiente hilera. Y así, eso es todo. Así que voy a seguir haciendo esta pulsera. Ahí estoy explicando de las hileras, de qué tan repetitivos son estos pasos. Pero recuerden que el patrón va a estar en mi página de Facebook si les gusta más seguir el patrón que mi video, ¿ok? Así que voy a seguir haciendo esta pulsera. Recuerden, son los mismos pasos. Y así ustedes puedan apreciar mejor esta pulsera. Así que aquí voy a poner la música.
bien, así queda la pulsera. Si es una pulsera un poco delgada, no sé por qué dejé la pulsera ahí nada más. Pero bueno, ya la volví a agarrar. Estoy enseñando cómo se ve del otro lado. Se ve bien bonita. Y como siempre, decidí terminarlo con trenza de cuerda, algo sencillo, y es mi manera favorita de terminar estas pulseras. Y como es delgada esta pulsera, no hice nada elegante con las terminaciones, así que eso es todo. Ahí está. Ojalá les haya gustado este video, este tutorial, este video con audio bien feo. Pero ojalá y pueda comprar otro micrófono. Así que si quieren ver más videos de estas lindas pulseras, por favor suscríbanse. Y también les invito a que hagan like mi página de Facebook. Así que eso es todo y nos vemos a la próxima.